porque le vamos a hacer tiempo aquí al amigo Juan Diego, que nos trae una a un españolito que tiene que ver con esto del... Con los videojuegos. Con los videojuegos. Así que vamos a escuchar la sintonía. Bueno, pues como bien dijimos antes, un personaje patrio, sí, español. Venga ahí. Dedicado a los videojuegos, aunque ya hace unos años que falleció. Vaya. Además, yo creo que en un programa lo dije. Dije que iba a hablar de Paco Menéndez. Sí, sí, señor. Sí, es verdad. Sí, creo, señor. Que el primero, ¿no? Uh-huh. Puede ser el primero. Puede ser el primero o el segundo. No, sí, yo es que me lo escucho, pero... todos los días. Bueno, los y tenemos cientos de mensajes diciendo, bueno, ¿cuándo viene esa sección de Paco Menéndez? Sí, a nuestro blog actualizado. Pues hoy le llegó el turno a Paco Menéndez. Con los gestos, Gustavo. Paco Menéndez nace en Avilés, en esta localidad asturiana, en el año 1965. Uh-huh. Y digamos que es un... Se puede llamar así como un elegido. Es un tipo que nació para programar. Ese tío... Un iluminado. Un iluminado casi. Como Neo. Como Neo. Los Illuminati. ¿No? ¿Era la secta esta de los ángeles y demonios? Sí. Con 15 años comienza ya su contacto con los ordenadores y comienza a programar en BASIC, en lenguaje BASIC. Además, en su instituto, uh-huh, era uno de los primeros institutos en España en el que había ordenadores, en el que se implantaron ya ordenadores para usarlos en las aulas, con un Commodore PET. ¿Un Commodore? Él empezó a tocar un Commodore y ya empezó. Ya. ¿Commodore o Commodore? ¿Cómo se dice? En español, Commodore. ¿Comodoro en sí, español? Señor, ahí. Ya que es patio, en español es Comodoro. Pues en este instituto, ¿sí?, ya conoce a otros personajes que van a ser también determinantes en su carrera. En concreto, Carlos Granado, Fernando Rada y Camilo Cela. Que no tiene nada que ver con Camilo José Cela, vamos a aclarar. Bueno. Y con 17 años, estos chavales entran a trabajar en la compañía Indescomp. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Compañía que se dedicaba a hacer juegos. A hacer videojuegos, ¿vale? Era una programadora de... Vale. Una compañía de videojuegos. Y ellos entraron allí a partir de una visita al SIMO de Madrid. Mm. Los vieron, estuvieron tocando unos ordenadores, Y dijeron, esto lo podemos hacer nosotros. Un tipo, como los jugadores de fútbol, ¿no? Este tipo tiene talento, ¿no? Pues los ficharon allí, el cazatalento. Los ficharon a los cuatro para Indescomp y en principio estuvieron traduciendo juegos ingleses. Estuvieron allí traduciendo mientras todavía no se dedicaban a la pura creación de juegos. Uh-huh. Aunque ya en el año 84, sí, crearon uno de los primeros juegos que se hizo en España. ¿Qué es? Llamaba Fred. Fred. Sir Fred. No, Fred, anterior. Ah. Sir Fred es la secuela. Vale, vale. No lo conocía. Recordamos que Gustavo se ha pasado todos estos juegos en repetidas ocasiones a lo largo de toda su vida. Diferentes versiones. Sin truco, ¿eh? Sin truco. Y sin continúe. Y sin poke en el espectro. Y sin poke, efectivamente. Este juego pues tuvo inmediato éxito y llegaron a distribuirlo en Inglaterra. Uh-huh. Con las dificultades que eso conllevaba en el momento, año 84. Exportando videojuegos ya. Hay que ver, la balanza comercial ya estaba. Unos pioneros auténticos. Unos pioneros. Bueno, pues Fred iba de las aventuras de un arqueólogo que tenía que encontrar tesoro. Sí. Básicamente era eso, pero era ya un juego ya complejo para su época. Sí. Una cosa que siempre distinguió a Paco Menéndez en toda su carrera. Uh-huh. Que aunque no fue un autor prolífico, sí tiene un estilo determinado y eso es lo que le distinguió luego en... Creó valor de marca. Sí, es que es importante diferenciarte. Claro, y luego en este juego, sí, que originalmente se hizo para Spectrum, luego lo convirtieron en para Amstrad y para Commodore o Commodoro también. Commodoro. A partir de mañana vamos a jugar a la PlayStation. Aunque en Inglaterra este juego se le llamó Roland on the Ropes. Roland on the Ropes. Roland en las cuerdas. Mm. En un movimiento que tenía que hacer Fred, pues se iba moviendo entre lianas, como sí. Indiana Jones. O Tarzán. Pero como el arqueólogo, vamos a ponerle el símil, la analogía conveniente, ¿no? Pues poco después de terminar esta versión para Amstrad, ¿sí?, ya se les ocurre la idea de ser Fred. Mm. Aquí llega a ser Fred. Aquí es cuando ya Gustavo entró. Aquí es cuando se dio cuenta. Es que ya en esta época ya nací.
Estamos hablando del 82, del 83, por 86. Ahí. 86. Oh. Bueno, claro, yo cuando el día que nací todavía no me dieron el ordenador. Yo tuve que esperar un poco. Te lo dieron a los 15 dedos. Minutos de nacer. Entonces, entonces no eres un buen. Uno tiene ya que... Que nace con el nace con el sabiendo, nace sabiendo. Y este juego ya, Surfred, era aún más complejo que el anterior. Porque ya eran un... una cantidad de código impresionante, unos movimientos que hacía Surfred, que eso era una de sus ventajas y a la vez uno de sus inconvenientes, porque muchos críticos de revistas dijeron que le reconocieron todo el mérito que tenía el juego, pero reconocieron también eso, que era demasiado complicado a lo mejor para el gran público. Pero a Paco Menéndez le gustaban los juegos que... ¿Complicado? Que plantearan retos al usuario. No le gustaban los juegos fáciles, como los que se vendía a lo mejor en Inglaterra. Pero es que los ingleses ya se sabe. Lo que triunfaba en Inglaterra era el Pac-Man. O sea, no era, era ese tipo de juegos sencillos, claro, en los que no había nada que hacer. Sí, juegos arcade. Que matar, claro, matar, pegar cuatro saltos. Y en aquel momento aquello fue una revolución, porque tenías que buscar objetos y los objetos usarlos en sitios y tal. Exactamente. Y realmente era complejo, pero muy, muy chulo. Claro, a los ingleses les gustaba lo sencillo, iban a lo fácil. Y bueno, Surfred, el argumento era fácil. Bueno, el argumento fácil y el manejo complicado, porque el argumento era un varón, Surfred, que tenía que internarse en un castillo, uh-huh, y a partir de ahí salvar a su amada. Es típico, no se complicó mucho tampoco Paco, el amigo Paco. Y bueno, pues este juego fue distribuido en Inglaterra por la compañía Microgen, sí, pero tuvieron problemas. Aunque el juego se vendió muy bien en Inglaterra y fue un éxito de ventas brutal. Ya no había piratería por aquel entonces. Ay, que no. ¿Sí? Sí. Muchísima piratería, porque eran cintas de cassette y era muy fácil copiar. Tú cogías un cassette de doble pletina, lo único que tenías que acordarte de grabarlo en mono. Yo no lo he grabado nunca, pero los juegos estaban grabados en mono, ¿sí? Porque si los grababas en estéreo tiene doble capa, entonces ¿sí? Si los grabas en mono aprovechas más el tamaño y se grababan con esos pitidos. Vamos, tú ponías play una cinta de aquella época y sonaba ese tipo de sonidos, ¿no? Pues había muchísima piratería, vamos, ¿no? Sí. Entonces se grababan esa cinta. Pero aún así se vendió el juego. Sí, se vendía mucho. El problema llegó con Microgen porque, digamos, que no cumplieron su parte del trato. No le pagaron a los cuatro chavales lo que estaba estipulado. Sí, es que ya lo hemos dicho ya. Pues así que una pequeña estafa se llevó Paco Menéndez ahí. Y bueno, pues a partir de ahí empieza con la gran idea Paco Menéndez, que él, digamos, por lo que lo traemos hoy aquí, que es la abadía del crimen. ¡Oh! Yo me lo bajé el otro día. Uno de los mejores juegos unánimemente considerado de la historia del software español. Sí, señor. En este sentido, bueno, pues a la misma vez, Granados, Carlos Granados y Fernando Rada estaban trabajando en otro que se llamaba El Misterio del Nilo, otro gran título español. Y en este momento, con los problemas que tuvieron con Microgen, decidieron fundar, porque ellos estaban en la... habían hecho una compañía, Made in Spain, otra gran conocida de Gustavo. Pero decidieron ir un paso más allá, Granados y Rada, y hacer la compañía Figurat. Los Figurat son las pirámides mayas, sí. Sí, no, yo veo más friki. Son las granjas que tienes que crear en el Warcraft 3 de los sí, muertos vivientes. Porque parecen templos mayas. Sí, claro. Yo los mayas no los conocía, yo conocía más... Bueno, más que maya, babilónico, ¿eh? Sí, son babilónicos, me he equivocado. Babilónico. Son parecidos, pero... porque tenían estrategia. Y a partir de ahí, Paco Menéndez se desliga del proyecto de Figurat porque a él no le gustaba la mercantilización que estaba sufriendo la industria del videojuego. Es lo que le interesaba de verdad, era programar. Era divertirse haciéndolo. Era divertirse picando código, como se suele decir, ¿verdad? Y entonces, una vez que se fue de Made in Spain Figurat, recaló en Opera Soft. Sí, señor, y ahí fue el momento de Y ese de fue boom. El momento, y allí conoció a otro grande del software español, Gonzalo Suárez, el director de la saga Comandos. ¡Oh! Por favor, ya entonces ya me quito el sombrero. Esas son palabras mayores. Ya Comandos ya es, de verdad, yo creo que de lo mejor, ¿eh? De lo mejor. Un juego increíblemente currado en su época, ¿eh? Totalmente. Desde luego. Y un éxito mundial el juego, o sea, brutal. Y bueno, pero aparte de estos tres juegos, porque ya digo que a Paco Menéndez, entre que no le dio tiempo a hacer más, desgraciadamente, y que él tampoco... Se mostraba reacio ante la industrialización del videojuego. Él hizo un programa aparte que no es muy conocido, digamos, porque a Paco Menéndez se le destaca por sus juegos, sí. Pero hizo un programa de diseño de circuitos impresos para microprocesadores llamado Sophos. Lo hizo antes de la abadía del crimen.
estupendo. Y bueno, mientras estaba haciéndolo todo su videojuego, él estaba cursando Ingeniería de Telecomunicaciones en la Politécnica de Madrid. O sea, el tío, yo no sé de dónde sacaba el tiempo. Estaba siempre haciendo de todo. Y para la semana que viene, o ¿sí? para cuando... Para la semana que viene, sí. Para la semana que viene podríamos hacerlo, ¿no? Claro, sí, ¿no? Claro que no. Vale. La segunda parte que arrancaremos con el proceso de creación de la Abadía del Crimen, porque es realmente apasionante cómo se puede hacer un juego una persona sola, porque los otros dos, Fred y Ser Fred, habían sido creados, en fin y al cabo, tenían la firma de Paco Menéndez, pero habían sido creados por los otros tres compañeros y amigos suyos. Pero sí. Paco Menéndez se curró solo la Abadía del Crimen. Que eso tiene un mérito impresionante. Que me gusta a mí la sección que nos trae Juan Diego. Es una cosa realmente... Me gusta mucho porque me toca de cerca todas esas cosas que he probado, y muchos de los que estamos aquí miran diciendo, bueno, es que son cosas clásicas de que se han hecho en España y que se reivindican muy poco. Es un bien que tenemos aquí y que en otros países no existía. El hecho de que aquí se hicieran unos tipos de videojuegos, ¿no? De que la industria del entretenimiento se viera, que siempre se piensa en España como un sitio más retrógrado, o quizá que la gente misma de España, es que somos como más cateto, que yo lo oigo, ¿no? Ellos son más, están más industrializados o son más... Y eso no es cierto. Si en los años 80 nosotros éramos realmente los que marcábamos los estándares. Claro. Pero eso pasa no solo en el videojuego, es que yo creo que pasa a lo largo de la historia de España. La cantidad de personajes olvidados que hay, tela, ¿eh? Y es muy triste. Pues estoy deseando escuchar tu segunda parte, Juan Diego. Sí. Pues la traemos la semana que viene. Estamos ya todos ávidos por escucharla. Y lo que podemos hacer mientras, si os parece, esta semana pues nos descargamos la Abadía del Crimen, porque se puede descargar... Sí, es gratuita. Es gratuita. Y aparte el remake que han hecho muchos seguidores del juego. El remake es una maravilla, es precioso. Está en Spalzone, ¿no? Creo que sí. Ahí está el remake. Pues me lo voy a descargar y voy a jugar esta semana. y así... Pero sin guía, sin guía, ni trucos ni poke. No, hay, no que, vale, hay que romperse que no el coco, vale, ¿eh? Lo que no vale es coger y decir, no, coge las gafas que están aquí y ponlas allí. Ay, ya amigo. No estás seguro tanto. Ahora se ve el nombre de la rosa en la película. Ahora, bueno, pues hacemos una pausa y regresamos en un momentito allí con las habituales secciones.